Un gusto gigante estar acá, compartir con todos los realizadores de Pacapaca, con el Ministerio y con las abuelas también estos cumpleaños, ¿no? Para mí es una gran alegría, es un orgullo, un gusto estar. Pacapaca, esta señal infantil, pública, que muestra lo nuestro y que además es la señal que tendría que estar en todos los cable operadores funcionando. Y en todo caso no sucede porque no se aplica integralmente también la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sería sumamente importante avanzar en esto. Y el cumpleaños de las abuelas, que las abuelas son una suerte de monumento a la resistencia, monumento a la dignidad, monumento al ejemplo de muchos y muchas, a una suerte de faro, guía para no bajar los brazos en la construcción de una sociedad más justa. Así que el 7 de diciembre es la fecha límite que puso la Corte para que todo el mundo tenga presentado el plan de adecuación e iniciar el proceso para estar en regla, cumpliendo con la ley. Y el 8 de diciembre, el que no lo haga, no cumple con la ley, está en falta, tiene los plazos para la adecuación voluntaria vencidos y es el AFCA de oficio quien tiene que hacer cumplir la ley, quien tiene que garantizar el servicio y cuidar la fuente de trabajo. Es una vergüenza lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, porque están bloqueando la Constitución, están bloqueando la designación de los jueces naturales, permitiendo que se elijan jueces subrogantes en forma irregular. La verdad que es una nueva maniobra para frenar o para trabar la aplicación integral de la ley. Buscan eso, buscan frenar la aplicación integral de la ley, frenan en realidad la aplicación de esta ley y al frenarla están lesionando la libertad de expresión, están lesionando la democracia. Bueno, creo que nuestra democracia, la pluralidad, la diversidad, todas las voces, esta fiesta necesita que la ley esté aplicada integralmente y que nuestra democracia se fortalezca de eso.